Hola, ¿qué tal a todos chicos? Bienvenidos a Battlefield 5 y todos sabemos que esta nueva entrega tiene varias características, varias funciones nuevas, entre los cuales pues se va a añadir una más, que es el famoso PTFO, juega el jodido objetivo. Desde ya quiero comentarles que el jugar al objetivo te dará acceso a beneficios dentro del juego y ahora les voy a explicar en qué consiste todo esto. Según el director de diseño Daniel Berlin, en una entrevista comentó que le gustaría que los jugadores entren al juego con esa mentalidad de jugar al objetivo, especialmente porque será una parte bastante crucial dentro de Battlefield 5. Y aquí resaltó lo siguiente: si llevas a cabo acciones de escuadrón como por ejemplo revivir, cumplir órdenes, repartir munición, reaparecer con tus compañeros o simplemente juegas al PTFO, obtendrás puntos de refuerzo de escuadrón. Esto básicamente significa que no deberías preocuparte por tu índice de muertes y bajas. Aquí vale la pena mencionar el siguiente ejemplo: si hay algo por lo que se diferencia Battlefield de COD, es simple y sencillamente que en la saga de Battlefield siempre se intenta premiar más al juego en equipo y no individualmente como si lo es COD, que prácticamente se trata de conseguir el mejor score de forma individual. Lo cierto de todo esto es que jugar al PTFO te va a proporcionar acceso a ciertas armas o ciertos elementos dentro del juego, como por ejemplo el cohete B1, que ya sabemos que el equipo que tenga este cohete destruirá en un radio de espacio considerado, ya que es muy fuerte la explosión que emite este cohete. Pero no solo tendrás disponible este B1, sino algunos vehículos que estarán diseñados para la ayuda a tu equipo, como por ejemplo los famosos tanques de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros sabemos que tener un tanque en espacios que a veces son muy difíciles de entrar, el hecho ya de por sí de que te den un tanque por jugar al objetivo, ya eso es una gran ayuda, es un beneficio para todo tu equipo. Si ustedes se fijan en el caso de que estén perdiendo y el hecho de que hayas ganado bastantes puntos y te den un tanque en medio de la partida, pues realmente sería una ventaja. Y si se fijan bien, es algo así como COD, que mientras más muertes tengas te dan ciertas habilidades, caso de los cohetes, armas más potentes, pero en Battlefield funciona algo parecido, pero esas ventajas serán grupales en equipo y no individuales. Y ojo, porque la gente de DICE pretende darnos más contenido por jugar al objetivo. De momento les he hablado del famoso cohete B1, de lo que son los tanques, pero puede ser que más adelante puedan meter armas potentes, misiles, etc. Y con esto lo que ellos intentan es que prestemos más atención a los objetivos grupales, que son más importantes que las propias estadísticas individuales. Pero pues digamos que aquí discrepo un poco, porque esto no quiere decir que se pueda hacer las dos cosas. De hecho, pues hay gente que puede jugar bien, jugar excelente, pero también puede hacerlo jugando al objetivo y jugando bien individualmente. De todas maneras, espero sus comentarios, quiero saber qué opinan de todo esto, estaré leyendo sus opiniones. No olviden de reventar ese like para más información y nos vemos en la próxima con más Battlefield 5. Chao, chao.